this, mm-hmm. you can't make it to the kingdom. Right. He said, this is the map. That's true. Yeah. That's the map that we need, right? Yeah. Yes, sir. Yes, sir. Of course. That's the map. But that's what the brother said. These people, the brother said, these people, they go to the church just for the physical. They want to show up. You know, they show to the pastor. Pastor, you know? You know me, Roma. Yeah. You know me, Colbate. You know me, Sabato. Right. Okay, yes, yes. Yes, they leave the church. They go right back to sinning. Yeah. They go right back to smoking mota. Yeah. Mamacita. Yeah, that's what they do. They go back to the discotheque. They do the same thing. Y no se arrepiente, porque mira lo que dice. Yep. Primero carta de Pedro. Mira lo que dice. Y el libro. Females wearing skirts up to here when it should be here. Yeah. You know what I'm saying? Es el mundo, man. Es finito, man. Es finito, verdad. La Biblia de bed, man. Oh, this yeah. is the best. Bro, yeah. What did I tell you earlier? Mm-hmm. They tell you to follow this, the only life. Yeah. Life is here. Yeah. La vida es esta aquí. Yeah. No hay otro más. Yeah. Única. Mm-hmm. Mira lo que dice. Primero carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Rechacen pues toda maldad y engaño, la hipocresía, la envidia y toda clase de chismes. Lo que hace en Univision, ¿sí, right? La mujer, cuatro o cinco mujeres citando toda la mañana hablando, ya. Ese cumpleaños de Dios. Sí, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños al niño. Tiene, son estupideces, ¿eh? Yeah. Mira lo que dice. Dice, y toda clase de chismeses, como niños recién nacidos, busquen la leche no adulterada de la palabra. No hablando de la leche de 7-Eleven. No. No hablando de la leche de... Espiritual. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. La gente no entiende. Mira. Gracias a ella, crecerán y alcanzarán la plenitud. ¿Crecerán? ¿Tienes que crecer? La gente piensa, oh no, necesitamos comer. Oh, el Señor dice, el hombre no vive solamente del pan. Cada una palabra que saca de la boca de Dios. Señor, escucho. Necesitamos aprender a vivir sin comida. Porque el Cristo dice, este día será un día como ese, como nadie. Acuérdate, eso es lo que él dice. Porque en el momento el Señor va a enviar agua, sed. ¿Sí, right? Hambre. Hambre. La gente no sabe, ¿eh? La gente no... mira, yo viene aquí, depende, dos veces por semana, tres, cuatro, depende, ¿right? Toda esa obra de Dios, ¿sí, right? Nosotros no tiene poder, eso es lo que hace el Espíritu Santo y nosotros, sí, con la voluntad de Dios. La gente no busca la palabra del consejo, no. No, no le interesa. Mira, acuérdense, usted me dice que el momento que viene aquí, ponga el Señor en la ventana, ¿sí, right? Boom, it's gone, right? Hey, Señor, cuando vienen en México, Señor, no, verdad, eso es lo que hace. The brother say, when they're coming, they're getting ready to cross the border in Mexico. Lord Jesus, help me. Lord Jesus, Jesus, help me. I love you, Jesus. Sweet baby Jesus. Yeah. Eso es lo que dice. Mira, un momento. Eso es lo que dice. That's what they say. Yeah. Lord, please help me. Yeah. Sweet baby Jesus. Sweet baby Jesus. Everybody. As soon as they cross the border, they say. Yeah. Yeah. You know what I'm saying? Yeah. That's why they're cruzando la frontera. They say. El Señor no vive. Mama, I don't know where he's got. Eso es muy triste, Señor. Is it true? No, it's a yeah. Nosotros hablando la verdad. That's true. Hey. This is one of my favorite videos. Esta es el mejor. ¿Sabe por qué? Porque ustedes tienen un buen espíritu, ¿verdad? No, ¿verdad? Yeah, porque la mayoría no entiende, ¿eh? That's right, fact. La mayoría no entiende. Perece mi pueblo por falta de conocimiento. Porque el conocimiento de ese mundo es tontería delante de Dios, ¿right? Yep. Mira, un momento, mira. That's la gente no entiende. You see the brother, he got wisdom. Yes, he does. A lot of wisdom. Imagine if the Mosai, the brother, he study like the way I study, then the brother be mighty, man. Mm-hmm. I need this brother. El Señor, necesitamos a usted para enseñar. Vení aquí, ayúdame. Necesitamos... No, Señor, ¿verdad? No, I know. Right? Yeah. Mira, esta cosa, el salario de esta cosa, es muy, ¿cómo se dice? Es más que oro. Más pagado, yeah. Más que oro. ¿Sí, right? Yeah.
Eso es importante, porque la gente, el hombre no entiende, pero ustedes tienen entendimiento. Eso es más importante. And the problem with most black people, when they go to church, they say, oh Lord, thank you, Lord. Thank you, Lord. Even when they bless people, they say, los negros, thank you, igualmente. Lord. They say, thank you, Lord. And then as soon as another black person is trying to tell them something, they want to get so angry, like, nah, I don't gotta listen to you. Like, you ain't my such and such. Porque son muy orgullosos. You ain't this guy in the church. I don't gotta listen to you. Like, I don't care. I know Jesus. I'm like, okay. I know Jesus. Okay. I'll say, you know God, right? But you call yourself a Christian. You know what I'm saying? Yeah, they don't know. They get so angry, like, oh, I know Jesus. I don't gotta listen to you. I don't gotta listen to you. Eso es lo que dice, right? Mira, usted, su piel, ¿de cuál color es? Mestizo. ¿Eh? Mestizo, sí, right? Yeah, mestizo. Pero si pasando, por ejemplo, si usted está pasando 10 horas del bajo del sol, ¿qué pasa? Eso no pasa con los gringos. Porque los gringos tienen piel de color rojo o rojizo, ¿sí? Yeah. Right? Son rojos, right? Mira. Ese es el libro de Job. 30 y 30. Dice, mi piel se ha ennegrecido sobre mí. ¿Por qué? Imagina, ennegrecido es como si usted ponga esa ropa. Ahorita es bien, es muy, es como se linda, right? Yeah. Pero si usted le ponga en el fuego, ¿qué pasa? Sí. Se quema, right? Se quema. ¿Y de cuál color será? Se va negro. Apagando. Yeah. Sí, negro. La mayoría. Si yo ponga esta, será igual, right? Mira. Esa es Lamentación 5 y 10, yo pienso. No, actualmente, mira, Cántico de Salomón. Mira lo que dice Salomón. Porque Salomón, mira, es el cantar de los cantares, right? Capítulo 1, versículo 5. Soy morena. ¿Dónde? ¿Eh? En Jerusalén, morena. Supuestamente la gente dice que son los gringos, pero mira lo que dice. Soy morena, pero bonita, hija de Jerusalén. ¡Woo! Como la carpa de Kedar, como la carpa de Salomón. Mira más. Mira lo que dice. No se fijen en que estoy morena. El sol fue el que me tostó. Porque si yo pasando 10, 5 horas, debajo del sol como los mexicanos, cada uno día, ¿qué pasa? Mi piel se necesita de tal manera en Ghana, porque el sol en Ghana y Senegal es muy fuerte, señor, ¿verdad? Sí. Ghana, porque yo vivo en Ghana por un año, yo iba a la escuela allá, el sol es muy fuerte allá, señor, no es fácil. No, necesitamos tomar mucho agua. El sol allá, de tal manera, el pueblo de Ghana empieza muy oscuro, Senegal igual. Ellos, el sol va a dormir muy tarde, más tarde. Pero en mi país era pedido a las 6, pero en Ghana a las 7 o a las 8. Yeah, the sun in Ghana go to sleep 7 or 8 o'clock p.m. Wow. In my country, yeah. 5 or 6 p.m. that's it. Right. So they get hit more by the sun. That's why when you see Ghanaian and Senegalese, they're more darker. Uh-huh. Because the sun hit them more than the other area. That's crazy. Yeah. Yeah, I didn't even know that. Yeah, that's what I'm telling wow. you. Because I live in Ghana, bro. Yes, yes, of course. I went to school over there for a year. So you know better than me. I know what's up. Yeah. Esto es muy caliente. Ghana y Senegal, señor, mira la gente ponga big sombrero. Big, like, grande sombrero, ¿sabe? El sol es tosto. Tosto bien. Yeah. Ese es muy cómodo, ese es como muy oscuro. Como en Senegal. That's why some people are darker than most people. Yeah, that's why, because the sun is more, the sun hit them. Because I know this dude, that's as black as my pants. You know. He's dark. But at the same time, it's beautiful though. No, that's the point. Yeah. Porque Senegal, el pie de los senegalíes, señor, brillar. Es como si ponga aceite, brillar. Es como un carro nuevo, como ese carro, y ponga un poquito, como se dice, polish, para sí, no, verdad, Senegal, brilla. The Senegalese, I'm not joking, if you see their skin, mm-hmm. I'm not joking, I believe it, it's the sure. best, listen, you see them, you think they put oil on the skin, they don't put oil, it's natural, yeah, I know a girl from there, I know a chick from muy, there, muy oscuro, ellos pueden vivir más en el sol que yo, sí, right, ellos pueden resistir más que yo, sí, right, yeah.
y mirar más. Es diferente. Pero no, la gente no lee. No le interesa. ¿Sabe lo que dicen los gringos aquí? Los gringos dicen el mejor manera para esconder una cosa a los llamados latinos morenos, ponga un libro. Y ponga el libro delante de él. No lee. Son de él, Messi, Ronaldo, Jebavi, Maluma, Univision, Sopapra. Eso es lo que dice. Mi amiga de allá y allá. Chismea. Yeah. Nada. Yeah, estupideces, yes, right? Yes. Estupideces, nada más. No le gusta leer. No. No lee. El americano le gusta leer, pero no la Biblia. Porque sabe. Pero no la Biblia. Porque no son de Dios. Ya, yeah, no. Ya. Yeah. Yeah. No creo. A ellos les gusta Dios. Leer. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dice que nosotros viene de los monos, right? Yeah. Imagínate. Ay, ay, ay. Imagínate. This country is the only country that allows bad spirit, bad sí. stuff. Él dice que ese país es el único país que invita a los demonios. Right? Yeah. Mal espíritu, porque mira, ese, I want to show this to you, brother. Mira. Porque, ¿sabe que esa imagen, right? Es escrita en, mira lo que dice, el origen de los ídolos, right? So, hablando de esa cosa, mm-hmm. right? Porque él es el hijo del Papa Alexander VI. Mm-hmm. Es un real hombre. Uh-huh. No es a Cristo, pero no la Cristo. Gente piensa que él es a Cristo. Cristo, ya. Ni tú ni yo tenemos una imagen de él. Pero él. The people, yeah. I know. La gente piensa, right? Yo, bro, get me that quick in your phone. Get me, what is the lamentation? I think this is 2. Is that 2 and 10 or 2 11? 2 10 or 2 11. The third cycle. Get me what he say, they're black or charcoal. I'm working. So just put like KJV, no, go to your Google search, right? And put the black as charcoal. Do you want Red Bull? Do you want? Water. Get us water. Sure, water. Only water? Water, right? Yeah, water. Only water? Yeah. Yes. Water. Sure? I don't drink, you know, the juice here, I don't like it. Maybe if you buy us cocoa, this cocoa, oh, yeah? Here, we like that better. Okay. Cocoa, yeah. You cocoa. Want a cocoa water? You want a cocoa water? Yeah, it's better. I brought that up. I know it's as black as skin. Black as charcoal. I know the precinct. I'm just I just want to make sure. I know it's a 1 in 10. Let me see. No. So 1 in. Does it show you? KJV. What is it? Lamentation, there we go.
4, 8, and 5, and 10. There we go. 4, 8, and 5, and 10. That's the point. That's the one I want. Mm-hmm. Hermana, hola. Hola, hermana, tiene un minuto por la palabra de Dios. Hermana, mira, yo pregunto a usted si usted tiene un minuto por la palabra de Dios. Ya no pregunta si usted es cristiana o no. Si usted tiene un minuto por el Señor, nada más. Eso es muy simple, hermana. Ya no pregunta si usted es cristiana o cristiano. No, si usted tiene un minuto por la palabra de Dios, nada más. Ok, eso es muy simple. Dime, trabajando, ese es sin problema. It's a 4 and 8 and 5 and 10. I got it. That's right. 4 and 8 and 5 and 10. When the brother comes in, I'm going to bring it out. Right? We got it. So my camcorder is almost about to finish. We got 13 more minutes, bro. What did you say to him? Huh? So I asked her if she got a minute for a Mosa and she said no, she said she's a Christian. And I said no, I didn't ask you if you're a Christian, bro. Yeah. I asked you if you got a minute. You know what I mean? I hate when people say, why do people they don't say that? They don't have bro. You know, it doesn't matter if you're a Christian. Now if somebody asks you a question, answer it. It is what it is, bro. Amen. You know. Hey, bro. It's a pila, man. It's a pila, man. Yeah. Yeah. No drogas, yeah, no exactly, nothing. Exactly. Yeah. Exactly. This is the real coconut. Okay. Mira. Wow. This is the real coconut, right? Right? Yeah. 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 Mm-hmm. Not like the canned garbage. Mm-hmm. Now, this tastes a lot better than the coconut water that I'm in school. Oh, yeah. Hey, mira, hermano. Me acuerdo, mira. Yo, bro, hold it. Thank you, buddy. Thank you. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. This right here? Oh yeah. Mira. Yeah. Oh yeah. Good. Yeah, that's a mejor. Yeah, that's all right. In Africa, sabe que en Africa ese normal en la calle. Right? La mujer, ese rapidito, chichichichicha, y ponga limón. No, verdad. Yeah. En mi país, en la calle, la mujer depende. Right? Y ponga un rapidito, ponga limón, tomando agua y poner la carne. Ese, excelente, deliciosa. Mira, Lamentaciones 4, versículo 8. Mira lo que dice. Dice, su semblante ahora es más oscuro que carbón. Hey, más oscuro que carbón. ¿Qué? ¿De qué hablando? Los israelitas. Ok, mira. Esa es Lamentaciones capítulo 1, versículo 1. Mira. Mira. Lamentaciones capítulo 1, versículo 1. ¡Ay! Qué solitaria quedó Jerusalén, la ciudad tan poblada, como una viuda quedó, la grande entre las naciones. Y porque nosotros peca, el Señor castiga. ¿Sí, verdad? Right? Yeah. La palabra dice Romanos 6:23, dice cuál. El salario paga, dice el pecado, right? El pecado paga un salario. Ese salario es cuál, la muerte. The brother is on point. Mm-hmm. La paga del pecado. The brother is on point. Mm-hmm. The brother is on point. Mira más. 5 y 10. Lamentaciones 5 y 10. Mira lo que dice. Ese es el libro de Lamentaciones, capítulo 5, versículo 10. Nuestra piel abraza como un horno. Porque un horno, ¿cuál color es el horno? Muy negro. Right? Bueno. Muy negro. Porque fumo, el fumor. Monte, todo eso negro, ¿eh? Mira lo que dice, por el ardor del hambre. ¿Quién tiene hambre aquí en Estados Unidos? Latino y negro. Mm-hmm. ¿Cómo viven los llamados gringos? Bien. ¿Right? Si usted busca un trabajo, igual momento que un gringo, ¿right? ¿Quién será contratado en primero? Depende. No. Espérame, depende. Ok. Si es debajo del sol, tú y yo. No, trabajo. No. Si sí, es adentro. Ajá. A ver, Black Man. No, claro. No, pero mira lo que ellos dicen. ¿Quién, cuál raza vive aquí sin trabajo? Ninguna. Todos tienen que trabajar. No todos están trabajando. ¿Sabes cuántas personas viven con ayuda del gobierno de ese país? Ellos. Pero yo hablando en general, por ejemplo, mira. Si usted y yo, y un gringo, y a un banco, y buscando trabajo, la primera persona que será contratado es el gringo. Yeah. Si usted quiere comprar ese carro, supuestamente que
¿Qué necesitamos? Necesitamos cuál? Loan, right? Yeah. ¿Y dónde necesitamos ese loan? En el banco. ¿Quién es el dueño de ese banco? Ellos. Los gringos. La ruta, la policía, todo pertenece. Mira, esta tienda, ¿sabe quién es el dueño de esa tienda? Chino. ¡Excelente! Porque sabe que hay muchos latinos que no saben. ¿Verdad? No, mira, mira, no saben. Porque sabe lo que pasa. Ese pueblo estudiando a nosotros. Ellos piensan, analizan, ahí hay money. Porque sabe que los latinos son aquí, esa es la comunidad de los latinos que quieren los latinos. Tortilla, porque pupusa. Carne asada, ok. Coco. Hugo Coco. Coco. He says, okay, Hugo, you know that, that restaurant over there, right there? Yeah. You know who owned that? A Chinese man too. Is it? Ese restaurante, la pupusa loca, pertenece a un chino. Imagínate, pero nosotros no puede hacer de tal manera en China. Ellos mandan. No puede. Ellos son más, ellos son inteligentes. Pero no sabio. No sabio. No sabio. El sabio. No sabio. ¿Qué es eso? There we go. Inteligente sí. No, este. No más. No más. Sabio tú, yo. Mira. Porque buscamos a Dios. You see what the brother said? The brother said, so these people, right? They might be kind of smart. But when we talk about wisdom, they don't have it. However, when we talk about being wise, smart, lo que dice la palabra. I mean, you know, you can be smart, but if you don't got no wisdom, you're lost. That's what the brother said. Mm-hmm. That's the point the brother made. Mira. Deuteronomio. Mira lo que dice Dios. Deuteronomio, el comienzo. Mira lo que dice Dios. Okay. Dice cuatro. Okay. Dice Deuteronomio cuatro. Good. Yeah. Ese es bien. Dile. Hablar de Dios y con coco, agua coco. Eso es mejor. Dile. So when you teaching the Bible, you talking about the Moses and you drink coco. One hour, two hours, three hours. Yeah. Hey, mira, mira. I just finished too. Mira, yeah. I saw that. Ese es el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 1. Estos son los preceptos, las normas y los mandamientos que Yahweh, Dios de ustedes, me mando para que yo se los enseñe y ustedes lo cumplan en la tierra que va a ser de ustedes. Temerá a Yahweh, tu Dios, y guardará todos los días de tu vida su mandamiento. No dice solamente los domingos, no dice solamente los sábados, todo nuestro vida, right? Dice. Y su norma que te enseño hoy, que los guarden tus hijos y los hijos de tus hijos para que vivan largos años. Escucha pues Israel y cuida de poner en práctica lo que ha de traerte felicidad y prosperidad en esta tierra que emana leche y miel, como le prometió Yahweh, Dios de tus padres. Escucha Israel. Yahweh nuestro Dios es Yahweh único, y tú amarás a Yahweh tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón los mandamientos que yo te entrego hoy. Repítelos a tus hijos. Habla de ellos tanto en casa como cuando estés de viaje, cuando te acuestes y cuando te levantes. Grábalo en tu mano como una señal y póntelo en la frente como tu distintivo. Escríbelo en los postes de tu puerta y en la entrada de tus ciudades. In the heart, man. The Bible, we need it in the heart. We need it, bro. Yeah. Bro. Yeah. Without this, I'm dead, bro. Yeah. Mira, si este ya no tiene vida, señor. Yo te entiendo.
Yo sé. No hay vida. No hay vida. You know, and on top of that, like, if I, without the Bible, if you don't know the Bible, and like, let's say, people doing all this wickedness, and then they die, they go straight to hell. Oh yeah. They go. Fuego. They go straight to hell. Fuego, right? Yeah. Hey, mira, porque nosotros hablando de inteligencia, right? Mira, real inteligencia es la palabra de Dios. Yeah. Mira lo que dice. Ese es el libro de Deuteronomio capítulo 4 y versículo 6. Si las guardan, versículo 5 dice, mira cómo Yahweh mi Dios me ha ordenado, te he enseñado normas. No dice religión, dice normas y leyes para que la ponga en práctica en la tierra en que vas a entrar, que pasará a ser tuya. Si las guardan y las practican, pasarán por sabios y inteligentes a los ojos de los pueblos que tengan conocimiento de todas estas leyes y dirán que pueblo tan grande, solo él tiene sabiduría y inteligencia. Sencillo. Finito. Es sencillo. ¿Ah? Sencillo, fácil. Pero la gente no entiende. No entienden. ¿Sabes por qué no entienden? Porque tú y yo, no, tú y yo tenemos el Espíritu Santo. There we go. You see what the Bible says? He said we got the Holy Spirit. That's what we understand. Yeah. Sure. Solo con el Espíritu Santo la Biblia. De otra manera, no. No puede. You gotta say you never understand the Bible unless through the Holy Spirit. That's what we tell the brother. Right, right, right. No hay otra manera. Viene un ateo, la ley no la va a entender. Viene un chino, la ley no la va a entender. You see that? He said, somebody that is not part of our people, and they don't have the Holy Spirit, no la van a entender. That's what the Bible said. Necesitan el Espíritu Santo. Yeah, hey, mira, eso es lo que promete Cristo, ¿sí, right? Yeah. Eso es lo que dice Cristo, right? Mira. Porque sin Espíritu Santo... No hay nada. No la puedes entender porque el Espíritu Santo es el que te lleva al Padre, te une. Mira, mira. Mira, escucha eso. Ese es fuerte, mira. Ese es Sira, Sira. Ok. No. Ok, mira lo que dice. Esa es la sabiduría de Salomón. Ah, casi termino. Esa es la sabiduría de Salomón. Capítulo 1, versículo 3. Sepan que los razonamientos tortuosos alejan de Dios. La omnipotencia pondrá en su lugar a los insensatos que la ponen a prueba. La sabiduría no entrará en un alma más dispuesta, ni habitará en un cuerpo esclavo del pecado. Espíritu Santo que nos educa huye de la duplicidad, rechaza los pensamientos estúpidos y se paraliza frente a la maldad. La sabiduría es un espíritu que ama a los hombres, pero no dejará sin castigo al que blasfema, porque Dios conoce su pensamiento íntimo, declaro en su corazón y escucha su palabra. Yeah, wow. You understand in your spirit, in my spirit, understand. See, there we go. Yeah. It's our spirit, we understand. Yeah, yeah. It's in your spirit, the people are in it. Yeah, no? No. And it's crazy, like, even though I only speak Filipino Spanish, I still understand. Oh, yeah. That's what the brother said. Yeah. He said because you have the spirit. Yeah, the Bible is in your spirit. You see? They're in your spirit. The Bible, I don't care. You speak Spanish. Hey, the English, I don't care. This is like, it's good. Yeah, exactly. Yeah. That's the brother made a good point. He made a very good point. Yeah, that's... Huh? That's the verdad. You see, that's what we call believing God. Yeah. You see the spirit? So the brother being here almost for an hour now, right? Mm-hmm. Almost. The brother listening, right? Mm-hmm. We're reading, and the brother agree with everything. Yeah, you see what I'm saying? True. That's why I tell you, you see the Bible today? Don't lie. No! The brother already said it. The Bible is not playing games. It never lies. The only people that lie is men. Is men. Men, and right? Women. And women, right? Yeah. Because women, because like women was the one that ate the forbidden fruit. Yeah, there we go. That's what we're talking about. Yeah. That's what the brother we were talking about. Yeah, women was the one sin that sin came from what? The woman. The woman. Because she ate the forbidden fruit. Dice that que God told her to que es la mujer que peca primero. Yeah. Yeah. He understand, you know? Yeah, women ate the forbidden fruit that God told them not. He's on God. God right? said. God said. Eat it. God said.
You guys can eat all these other trees, but this tree, no. Don't touch it. Don't touch it. Esa igualmente. What did the woman do? What did the woman do? She got the woman tree. She said, Adam. She said, Adam, come. She said, Adam, come. She spread the apple. She eat it. Bam. She give it to Adam. Bam. And that's it. Yeah. We got to die. Yeah. Y necesitamos morir, right? So falta cada una persona, right? Mm-hmm. Yeah. Right? Mira. That's why I don't eat apples. I don't like apples. I don't eat it. Yeah. I'm serious. That's why I did not eat apples. I don't like apples. I don't like the taste of it. I don't even like looking at it. Mira, ese es el libro de Salmo. Mira, Salmo capítulo 1 y versículo 1. Mira, ese es el